vaqueros de Dallas apalean a los bucaneros de Tampa Bay para eliminarlos de la postemporada de la NFL. Esmeraldas de León brindan calurosa despedida a Luis el Chapo Montes. Tom Brady termina contrato con los bucaneros de Tampa Bay para convertirse en agente libre. Cada vez más cerca de canastero de todos los tiempos, el veterano de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James. Bateador de los vaqueros de Dallas, Fred Maier, impone marca negativa en la NFL. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y en esta oportunidad agradeciendo de nueva cuenta la presencia de Alex Aguirre para hablar de todo lo que viene ocurriendo, que no es poco, en la postemporada de la NFL y agradeciendo desde luego a todos los amigos y a todas las personas del auditorio que desde la semana anterior nos han estado preguntando a propósito del programa y que vienen acompañándonos a lo largo de los días recientes. Alex Aguirre, buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el Bla 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 Deportivo. Y bueno, un fin de semana espectacular, sí. 6 partidos de la ronda de comodines, algunos sorpresivos, algunos otros pues cumplieron con la expectativa, pero sí muy, muy espectaculares todos los juegos. ¿Sí? Sí, por supuesto, muy llamativos, un alto nivel de desempeño tendríamos que decir. Y bueno, como citara el viejo maestro de la crónica televisiva del fútbol americano, el viejo maestro don Fernando Von Rossum, a propósito de quién pierde los partidos de postemporada, bueno, pues normalmente los pierde el equipo que comete más errores o los gana el equipo que menos se equivoca en lo que corresponde a los partidos de postemporada de la NFL. Así es que por lo pronto, bueno, pues es una circunstancia importante la que se ha vivido. Si no tienes inconveniente, Alex, vayamos estrictamente en orden de aparición. Los 49 de San Francisco se vieron muy sólidos y superaron con relativa facilidad, podríamos decir, a los Halcones Marinos de Seattle. Alex Aguirre. Sí, lo platicamos la semana pasada, una rivalidad que ya se está haciendo añeja con los Halcones Marinos de Seattle, que estaban en la conferencia americana, será la expansión de la NFL, pasan a la nacional, y bueno, se hacen los acérrimos rivales de los Niners, pero este quarterback que tienen Purdy, los 49 de San Francisco, la verdad es que con un talento impresionante, un temple, una personalidad en el emparrillado, y llevó a los 49 a ganar incluso por encima de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, me da la sensación de que incluso este chico viene imponiendo marcas, porque si mal no recuerdo es su séptima victoria consecutiva desde que está en los controles de la ofensiva de los 49 de San Francisco. Así es, Brock Purdy llega a San Francisco como tercer quarterback, sí. Se lesiona el señor Garoppolo, se lesiona el segundo quarterback, entra en la semana 13, empezando el juego, gana ese partido, lo recibe perdido, lo gana, y de ahí por acá son 6 victorias perdidas, más la del partido no completo, ¿no? Entonces, más el partido de la postemporada. Así es. Bueno, ¿y cuáles serán, en tu opinión, Alex Aguirre, las características principales de este mariscal de campo? ¿Cuáles son sus virtudes que le han permitido sostenerse no solamente en la titularidad, sino en esta racha muy positiva de resultados para el equipo de los gambusinos? Juega muy inteligente, sabe aguantar muy bien el balón, se queda muy bien dentro de su bolsa de protección, tiene una gran línea ofensiva, pues se queda muy bien entre los tackles, no se precipita, no lanza el balón de manera alarmante. Cuando sabe que lo van a capturar, prefiere tragarse el balón, y eso es enseñanza sin duda de su coach, que lo decíamos la semana pasada también, le dice: puedes hacer de esto de aquí a acá, uh-huh, haz tu magia, pero no te pases, no te salgas de este rango, ¿no? De estos límites. Uh-huh. ¿Le está pesando o no el hecho de que esté asumiendo compromisos de postemporada? Porque propiamente para partidos de postemporada es debutante Brock Purdy. Sí, es debutante, y aparte es su apodo en inglés es Mr. Irrelevant, el señor, el jugador irrelevante, ¿no? Sí, sí, sí. Fue seleccionado en la posición, arriba de la posición 200 en el draft, sí. Que ya son jugadores que los toman, decía Toño de Valdés, los toman prácticamente por lástima para que no, sí, se queden sin equipo,
y no le está pesando. El equipo está jugando para él. Su línea ofensiva, como te lo comentaba, lo protege bastante bien. Tiene un buen tándem de corredores y sus receptores corren sus trayectorias de una manera espectacular. Y él, con esa inteligencia que tiene, con esa calma que tiene para leer a la defensiva, ha logrado lo que ha logrado. Bueno, y los Halcones Marinos de Seattle a preparar la siguiente temporada. Pero, ¿qué posiciones tendrán que apuntalar, en tu opinión, Alex Aguirre? Porque cuentan con un entrenador en jefe con vastísima experiencia, pero no ha podido regresar al equipo, al juego grande de la NFL. Yo creo que la posición de quarterback es indispensable que los Halcones Marinos de Seattle busquen reforzarla. Geno Smith es un buen quarterback, pero no es un quarterback élite como lo fue en su momento Russell Wilson. Por ahí tienen al quarterback que se llevaron de parte de los Broncos en este intercambio que hicieron con Russell Wilson, pero tampoco es un quarterback élite, ¿no? Yo creo que tendrán que buscar por ahí un quarterback que tenga mejor precisión y tal vez la posición del ala cerrada, que cada vez está volviendo más importante en el fútbol moderno. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ello, porque en México y desde luego en la costa oeste de los Estados Unidos, los Halcones Marinos de Seattle cuentan con una gran fanaticada, con una gran cantidad de seguidores, y ahora pues están apesadumbrados por esta tempranera eliminación apenas en la ronda de los comodines. ¿Llega sólido San Francisco para la próxima ronda, Alex? Sí, la verdad es que el equipo que tiene el head coach Shanahan tiene mucha presencia. Tiene ahí a Divo Samuels como corredor. Tiene también al señor McCaffrey, que además, bueno, el papá de McCaffrey jugó para el papá de Shanahan en los Broncos de Denver. Para el señor Mike Shanahan. Mike Shanahan, sí. Y ahora Kyle Shanahan, el hijo de Mike Shanahan. Sí. Tiene ahí a McCaffrey, está McCaffrey como corredor, Ed McCaffrey receptor con los Broncos en el primer campeonato del 98, entonces creo que San Francisco se perfila bastante como uno de los favoritos junto con los Águilas de Filadelfia para llegar a su plataforma por Cuatro Lanzas. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Contra lo que señalaban algunos de los analistas más connotados de la Unión Americana con respecto a la actividad de la postemporada del fútbol americano profesional, los equiperos de la Estrella Solitaria avanzaron en la Conferencia Nacional. Enfrentados al favorito escuadrón comandado por el veterano mariscal de campo Tom Brady, los pupilos de Mike McCarthy cumplieron con una sobresaliente actuación para terminar imponiéndose al conjunto de la Florida. 31 puntos a 14 fue el tanteador final, y de este modo los vaqueros de Dallas no solamente avanzan a la ronda divisional, sino que además terminan con la racha negativa de resultados adversos cada vez que chocan con Tom Brady. De este modo los vaqueros de Dallas enfrentarán ahora a los 49 de San Francisco, en tanto que los bucaneros de Tampa Bay deberán desde ahora comenzar a preparar la siguiente temporada de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación y en esta charla con Alex Aguirre, con el tema que ya saben ustedes le apasiona y eventualmente le arrebata: el fútbol americano, y ahora inmersos en la postemporada de la NFL. Los Cargadores de Los Ángeles ante los Jaguares de Jacksonville. Todo parecía que el equipo californiano iba simple y sencillamente en caballo de hacienda. Llegaron a tomar una ventaja de 27-0. Si en campaña regular nadie se da el lujo de dejar escapar una ventaja de esa dimensión, en postemporada menos. Pero bueno, a los Cargadores de Los Ángeles se les ocurrió que sería buena idea abrirle la ventana de oportunidad a los Jaguares de Jacksonville. Alex Aguirre. Pues mira, un partido bastante raro. Un partido donde Jaguars tiene 5 balones perdidos en la primera mitad. Sí. El equipo de Los Ángeles se va al descanso 27 puntos por 7. Después de estar 27-0, Jaguars logra anotar antes de que termine la primera mitad. Se sobreponen de esta situación, de estos 5 balones perdidos, porque además de las 4 intercepciones hay un drop o un balón suelto en una patada. Y lo recuperan Los Ángeles, entonces son 5 balones perdidos en la primera mitad. Se va a Los Ángeles tranquilamente al vestidor con 20 relajados. Puntos. Con 20 puntos, con un quarterback debutante en la postemporada. Y yo creo que Doug Peterson ahí habló bastante fuerte con su quarterback, Doug Peterson, el entrenador en jefe de los Jaguares. Y regresan y le dan pues la vuelta al marcador, 31 por 30.
Y Jaguares se convierte, así como Gigantes lo hacen en la Conferencia Nacional, Jaguares se convierte en el caballo negro de la Conferencia Americana. Bien, podríamos decir que pudimos apreciar dos actuaciones, dos desempeños completamente diferenciados de Trevor Lawrence en la primera mitad y lo que ocurrió en la segunda parte con el joven pasador de los Jaguares de Jacksonville. Admirable la actitud de Trevor Lawrence en la segunda mitad. Se recupera de 4 intercepciones, no es fácil. Sí. Quien ha jugado este deporte, no es fácil que el quarterback se recupere de 4 intercepciones. Lo hace, lo logra, da un juego por nota en la segunda mitad y logra meter a los Jaguares de Jacksonville a postemporada desde hace cerca de 27 años que no podían avanzar de la ronda de comodines. Y hay secuelas, no solamente lo estrictamente deportivo, porque cualquiera podría decir, bueno, las secuelas es que los Jaguares de Jacksonville continúan con vida en la postemporada, los Cargadores de Los Ángeles se van a preparar la siguiente temporada, pero otro que se quedó sin empleo fue el coordinador ofensivo de los Cargadores de Los Ángeles, fue despedido y también le dieron las gracias al preparador de mariscales de campo del equipo, porque en su opinión, o en la opinión de los dueños, de los propietarios del equipo angelino, ambos cargaron con serias responsabilidades luego de este revés absolutamente inesperado, cuando has tenido una ventaja de hasta 27 puntos. Alex Aguirre. No veo el motivo por el cual el coordinador ofensivo haya sido despedido. Me acabo de enterar ahorita con tu comentario. Sí. La verdad es que Los Ángeles, una muy buena ofensiva. Josh Allen, el quarterback, los manejó muy bien. Pero bueno, también hay equipo enfrente, ¿no? Y también hay un quarterback como Trevor Lawrence, un head coach como el señor Peterson, que reajustaron las cosas. Y más bien habría que preguntarse qué fue lo que pasó con la defensiva de Los Ángeles. Sí, ¿no? que se dio tantos puntos ya en la segunda mitad. Bueno, pues continuó la actividad de la postemporada. Los Gigantes de Nueva York ante los Vikingos de Minnesota. Otro clásico de la Conferencia Nacional, ahora disputándose ya propiamente en fase de postemporada en lo que corresponde a la ronda de los comodines. Alex Aguirre. Unos cuervos de Baltimore que venían... No. Perdón. Gigantes de Nueva York ante Vikingos de Minnesota. Discúlpame. Yo sé que tu corazón late por los bengalíes de Cincinnati, pero nos vamos a esperar. Perdóname. Vikingos de Minnesota, un equipo que parecía que podía dar más pelea, los Gigantes de Nueva York llegaron como el último sembrado en los 6 comodines de la Conferencia Nacional. Sí. Dieron un muy buen juego, los Gigantes de Nueva York sorprendieron a una defensiva de los Vikingos que no encontraban la manera de detener el ataque neoyorquino, y bueno, el resultado es que se convierten en el caballo negro para los juegos divisionales. ¿Sorpresivo entonces el triunfo de Nueva York sobre Minnesota? Muy sorpresivo. Minnesota siempre durante la temporada regular estuvo peleando con Filadelfia el primer lugar. Sí. Después ya San Francisco entró ahí en la terna de quién quedaba como el mejor sembrado, pero Minnesota no aflojaba. Y bueno, este resultado es igual de sorpresivo que el de Jacksonville contra... Bueno, y sumado a que los neoyorquinos estaban de visitantes precisamente en un estadio que ya sabemos es muy incómodo para prácticamente cualquiera, ¿no? Curiosamente, los dos equipos que triunfan como visitantes son de la misma división en la conferencia, la división este. Que mantiene a 3 contendientes en la postemporada, al menos uno de ellos ya se los podemos garantizar y es por eliminación. Es muy sencillo, estará al menos uno de ellos en la final de la Conferencia Nacional en esta campaña 2022-2023 del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Un juego en donde la animosidad, la emotividad estuvo muy presente. Los Bills de Buffalo ante la escuadra de los Delfines de Miami, que lamentablemente llegan maltrechos a este compromiso de la ronda de los comodines sin poder contar con los servicios de su mariscal de campo titular, Alex Aguirre. Sí, pero a pesar de no tener a Tua Tagovailoa en los controles, Miami se vio bastante competitivo. Sí. Logró anotar 17 puntos sin respuesta a los Bills. Llevaron el juego a las últimas consecuencias, empatado prácticamente con una diferencia de 3 puntos. Y bueno, los Delfines de Miami se perfilan para dar de qué hablar en las siguientes temporadas. No podemos dejar de ver que Buffalo es uno de los equipos favoritos para ser campeones de la Conferencia Americana. Y sufrieron para sacar el resultado. Así es, sufrieron, pero bueno, ahí están los Bills de Buffalo, que ahora se va a repetir el juego que no se jugó
en la temporada regular se están enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Bueno, ya estaremos hablando de ello luego del regreso de este breve paréntesis. Regresamos. Señalado como uno de los jugadores referenciales del conjunto Esmeralda en las temporadas recientes, el volante mexicano Luis El Chapo Montes fue objeto de un reconocimiento por parte de la organización leonesa. En el marco del partido ante los Rayos del Necaxa, los Panzas Verdes agradecieron toda la trayectoria del zurdo jugador mexicano mientras militó con la escuadra guanajuatense, más aún porque ahora emigrará al fútbol sudamericano. Firmado por el Everton de Viña del Mar en el balompié chileno, Luis Montes, quien ya cuenta con 34 años de edad, intentará recuperar parte de la forma perdida en el quehacer ofensivo de la oncena chilena. 2-1, ha trenado el partido a favor de los leoneses que de este modo le propinan su segunda derrota al equipo de los Rayos del Necaxa, cuyo director técnico es el argentino Andrés Ligini. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en este brevísimo análisis que estamos intentando realizar de la ronda de los comodines en la actividad de la postemporada de la NFL, contando con la colaboración siempre distinguida de Alex Aguirre. Pues ahora sí vamos, los Cuervos de Baltimore acusando, no se puede explicar de otra manera, la ausencia de su mariscal de campo titular Lamar Jackson, enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Alex Aguirre. Fíjate que a mí me gustó mucho la figura de este muchacho Tyler Huntley como quarterback de los Cuervos. Llevó bien el partido. Realmente lo llevó empatado hasta el pequeño descuido, ¿no? Del sí, balón suelto. Sí, la mitad del último cuarto, que más que un descuido, mi querido, yo lo veo como una gran jugada defensiva. Un gran acierto defensivo. Una gran jugada defensiva porque viene esta jugada que se llama quarterback sneak, que el quarterback corre con el balón, pero Huntley buscando estirar más el balón con el cuerpo, lo lleva hacia arriba y el defensivo de Bengalíes le pega como si va a voleibol, al caer le pega el casco y lo recupera el ala defensiva. En lo que nosotros le decimos en el argot, el tocho del gordo, un ala defensiva que corre 98 yardas con una velocidad impresionante. Sí, correcto. Bien bloqueado por sus jugadores. Por ahí Mark Andrews, el ala cerrada de los Cuervos. Con el número 89. El 89, sí, a punto de alcanzarlo. Pero esto le da la victoria a los Bengals, que pudo haber sido al revés. Si este quarterback sneak hubiera sido el resultado exitoso, el marcador se hubiera puesto a favor de los Cuervos con muy poco tiempo en el reloj. Sí, el partido fue muy disputado, muy cerrado, y cayó un poco en el perfil de lo que discutíamos la semana anterior. Alex Aguirre, tú decías, es que a mí realmente me gustan más los juegos más cerrados, donde las defensivas se imponen, donde son los jugadores defensivos los que terminan luciendo más. Y yo decía, a mí también, porque ahora los marcadores, algunos de los cuales vimos en esta ronda de los comodines, me da la sensación de que obedece en muchos de los casos a errores crasos de marcación defensiva, de descuidos, y que bueno, pues es la tendencia, o por lo menos lo que por ahora está predominando en la actividad de la NFL, pero Baltimore ante Cincinnati, un juego muy disputado. Sí, la verdad es que esta postemporada empezó con juegos muy cerrados, marcadores muy cerrados, quitando el de San Francisco, fueron marcadores muy cerrados, sí, muy abultados, muchos puntos por ambos equipos. Entre un equipo poca y el diferencia, otro. Exacto, a excepción, te decía, de San Francisco, que sí demostró su superioridad, pero espectaculares realmente. Lo comentábamos la semana pasada, como bien dices, a mí me gustan más los juegos defensivos, disfruto más una buena jugada defensiva, como es el caso del último touchdown de los Bengals, pero la afición está feliz de que haya tantos puntos, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos entonces ahora sí a lo que resultó la piedra de toque para los Vaqueros de Dallas, que llegaron a Tampa en condición de víctimas propiciatorias. Incluso los analistas de distintos canales que se ocupan de la actividad del fútbol americano en los Estados Unidos hablaban de que Tampa Bay era el favorito. Alex Aguirre, como se abreva en esas fuentes, aquí repitió también la misma especie de que Tampa Bay era el gran favorito para superar a los Vaqueros de Dallas. El propio Troy Aikman había declarado, como analista, como comentarista televisivo, de que no le generaba la suficiente confianza Dak Prescott para enfrentar a Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay. Pero ocurre que ya en el partido
de el lunes por la noche, el conjunto de la Estrella Solitaria, debo decirlo para no exagerar un ápice, le dio un repaso a los Bucaneros de Tampa Bay. Alex Aguirre. Sí, la verdad es que Tom Brady reacciona demasiado tarde, ya cuando el marcador era muy abultado en favor de los Vaqueros. Un gran partido del señor Dakota Prescott, hay que decirlo, lo decíamos la semana pasada, era la última llamada para Dakota Prescott de poder hacer algo con el equipo de Dallas. Lo lograron, se nota que el que Jerry Jones a mediados de la semana pasada le diera el espaldarazo a Mike McCarthy funcionó, unos Vaqueros que jugaron bien, una defensiva de los Vaqueros que presionó mucho a Tom Brady. También hay que recordar que la mitad de la línea ofensiva de Bucaneros está lesionada, okay. Tom Brady no jugó, no contó con sus jugadores titulares, con sus policías, con sus guardaespaldas, como uh-huh. bien se dice en el argot. Y bueno, estuvo más tiempo en el pasto que de pie el señor Brady, en lo que podría ser su último partido con los Bucaneros, aunque ya lo dan por hecho, pero él no ha dicho ya terminé. Bueno, el contrato está vigente hasta el próximo mes de marzo, digamos. Es correcto. ¿No? El contrato está hasta el mes de marzo. Oye, pero también algunos errores puntuales de Tom Brady, seguramente provocados porque la defensiva de los Vaqueros de Dallas siempre le incomodó, nunca le permitió encontrarse confortable, y el pase que lanza para la intercepción, la única que tuvo en el partido, en zona de anotación, representa además también una marca negativa para el currículum del propio Tom Brady, que nunca había sido interceptado en postemporada en zona de anotación. Alex Aguirre. Nunca había sido interceptado en postemporada en zona de anotación, lo que habla del buen trabajo de la defensiva profunda y de los frontales del equipo de Dallas. Brady nunca había perdido con los Vaqueros de Dallas, estaba 7-0 sí. en su marca personal contra la franquicia de los Vaqueros, es el primer partido que pierde. Entonces, bueno, sí son dos golpes fuertes al ego de Tom Brady, que sí, en conferencia de prensa posterior al partido, sí se despide o agradece a la afición, agradece a la organización. Por ahí ya se habla que Derek Carr pudiera estar en pláticas ya con los Bucaneros y Tom Brady con el equipo de Las Vegas, porque Brady le fascina. Sería agente libre, digamos, ¿no? Sería agente libre y le fascina Las Vegas. Okay. Hay que recordar que el año pasado se amagó con retirar, bueno, se retiró un mes. Sí, pues, propiamente se retiró. Se retiró un mes y después regresó a, uh-huh. a llevar otra vez los controles de los Bucaneros, y que nunca en los años que en los tiempos que estuvo con los Bucaneros nunca dejó de aparecer en postemporada. Bueno, pues ahí está el resultado que muchos especulaban que no se iba a presentar. Victoria para los Vaqueros de Dallas, 31 puntos a 14 sobre los Bucaneros de Tampa Bay. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Cuenta ya con 45 años de edad y más allá del prodigio de longevidad que puede representar para la actividad del fútbol americano profesional, lo que por ahora resulta más llamativo es saber si encontrará la motivación indispensable para regresar a la próxima campaña de la NFL. Tom Brady sumó 6 anillos de campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, después añadió uno más con los Bucaneros de Tampa Bay, que acaban de ser eliminados en la ronda de comodines de la postemporada 2023. En ese contexto, Tom Brady termina contrato con los de la Florida el próximo mes de marzo, y todo apunta a que inmediatamente, llegada esa fecha, optará por convertirse en agente libre. Al menos una media decena de equipos han expresado su deseo de contar con los servicios del veterano pasador, incluidos los propios Bucaneros de Tampa Bay, por lo que el balón de las decisiones significativas se encuentra en la cancha de Tom Brady. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, no todo fue, como dice la vieja expresión popular, miel sobre hojuelas para los Vaqueros de Dallas, porque uno se piensa que los equipos realmente aspirantes a las instancias importantes de la NFL van mejorando, van en progresión conforme avanza el calendario regular y desde luego cuando llegan a la postemporada. Y ocurre que Brett Maher, el pateador del conjunto de la Estrella Solitaria, que normalmente no solamente es discreto, sino muy consistente, se dio el lujo ahora de fallar 4 puntos extras de manera consecutiva. Ya cuando falló el tercero, créanme que en la banda Dakota Prescott le estaba lanzando cualquier cantidad de insultos que no se pueden repetir en un canal de televisión, pero no terminó allí. Todavía falló un cuarto punto extra consecutivo. Yo supongo que la penalización en términos de su salario va a ser bastante grave como para que Brett Maher no se le vuelva a ocurrir
fallar un punto extra. Algo absolutamente inédito en la historia de la NFL. Alex Aguirre. Normalmente los contratos de los pateadores son de los pocos contratos de jugadores en la NFL que son por resultado. Ok, por, o sea, productividad. Por productividad, ¿verdad? Una estadística. Una estadística, y de acuerdo a si metes tantos puntos, te pago tanto, si metes tantos puntos, te pago tanto, porque ellos casi no están en el terreno de juego. Entonces, esta situación seguramente sí le afectará bastante pues, en su bolsillo al señor Meyer, pero en lo que fueron los kickoffs, bien, metiendo el balón donde lo tenía que meter, y bueno, su defensiva le ayudó bastante, porque si Tom Brady, todavía faltando 2 minutos, hubiera anotado una tercera anotación de 6 puntos, hubiera sido bastante peligroso para las instituciones de los vaqueros. Sí, porque finalmente ese punto extra permite justamente ampliar la diferencia entre un equipo y el otro, y cuando el pateador no está preciso, bueno, pues evidentemente vienen esta clase de complicaciones. ¿Cómo explicar, Alex Aguirre, que un jugador de la experiencia, de la solidez de Brett Maher, cometa esta clase de imprecisiones que no se les podría ver, ni siquiera se podrían intentar justificar tampoco con un pateador novato en la NFL? Mira, para que un punto extra sea o un gol de campo sea exitoso, son 3 factores. El centro, que tenga la fuerza y la contundencia suficiente. La posición del balón, el holder, que le llaman el detenedor en español, que coloque bien el balón, y la posición del pie de apoyo al momento de patear el balón. Yo pude ver con un poquito más de detenimiento el segundo y el tercer gol desde campo que fallan, y fueron... Él le pega, pero realmente el holder le pone el balón un poquito inclinado hacia la izquierda. Okay. Y el balón sale hacia la derecha. La derecha, claro. Sale cruzado. En el segundo y en el tercero. El primero y el cuarto que falla, la posición del pie de apoyo, el pie está apuntando hacia, levemente hacia afuera. Okay. Eso hace que el pie con el que patea lo jale como si fuera un remo, sí, lo lleva hacia el lado izquierdo. Eso es lo que yo podría pensar que fue lo que pasó. Mala posición del pie y mala posición del balón al momento de patear. Pues yo creo que terminó el partido y el señor McCarthy mandó a Brett Maher y a quienes detienen el ovoide y a quien los entra en un vuelo charter, aparte para que se pusieran a practicar desde ahorita mismo para el partido ante San Francisco, ¿no? Sí, en los equipos de la NFL, en los campos de entrenamiento existe lo que le dicen el bubble, la burbuja, donde manejan incluso hasta la distinta gravedad que hay en los estadios de acuerdo a la altura donde van a jugar. Manejan de manera diferente el viento, la temperatura, y lo que hacen el pateador y el holder, específicamente el entrenador, es estar ahí las 2 horas que están entrenando. Patean cantidad inimaginable de balones con diferentes situaciones a las que se pueden enfrentar en el estadio donde vayan a jugar. Entonces yo creo que sí, ya a partir, yo creo que de ahorita siguen ahí entrenando en el bubble para poder evitar este tipo de situaciones. Bueno, porque habrá que decir que si los vaqueros de Dallas aspiran a ser verdaderos antagonistas de los 49 de San Francisco, tienen que llegar a ese compromiso perfectamente afinados, y eso pasa también, por supuesto, por el pateador Tom Brady. Hoy se publica en distintos medios de comunicación allá de la Unión Americana que hay por lo menos media decena de equipos que estarían encantados de recibir los servicios del veterano pasador, incluidos los propios Bucaneros de Tampa Bay. Pero Alex Aguirre ya se decanta por la idea de que va a terminar enfundado en el jersey de los malosos de Las Vegas, los Raiders de Las Vegas. Alex Aguirre. Sí, Tom Brady es de California. Sí, claro. Tom Brady es de California y creció siendo aficionado de los Niners en la Conferencia Nacional, o los 49, y de los Raiders en la Conferencia Americana. Pues hay que recordar que los Raiders primero estaban en Los Ángeles, luego se fueron a Oakland, luego regresaron a Los Ángeles, luego se fueron otra vez a Oakland y luego se fueron a Las Vegas. Entonces es un equipo que no le desagrada a Tom Brady, y también vivir en la ciudad de Las Vegas es algo que Brady ha manifestado que le gustaría. Entonces, el equipo de Las Vegas tiene una línea ofensiva muy sólida, tiene un entrenador que le gusta mucho el juego aéreo, y podría ser que aterrice a Las Vegas Tom Brady y Derek Carr aterrice en
Tampa en Florida. ¿El factor económico, el techo salarial podría ser factor o va a ser intrascendente en el caso particular de que se dé el hecho de Tom Brady intentando firmar con los Raiders de Las Vegas? La salida de Derek Carr le ahorra a los Raiders $40 millones. Que no creo que Tom Brady vaya a llegar con esas exigencias. No creo que Tom Brady quiera jugar por dinero. Ya tiene el dinero que... Ya ganó el dinero que quería ganar. Yo creo que lo que quiere hacer Brady es seguir haciendo historia, haciendo leyenda en la NFL. Y yo estoy cierto que podría llegar a los Raiders y sería un gran espectáculo ver a los Raiders. ¿Y es competitivo el equipo, aspirante a postemporada para, enaltecer todavía más la biografía deportiva de Tom Brady? Se quedaron a una victoria de poder llegar a la postemporada. Ahí se metió el equipo de Los Ángeles, el equipo de los Cargadores, pero sí es un equipo competitivo. Bueno, nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos con todo el reporte estadístico de la actividad de la NFL en fase ya de postemporada. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Se midieron con la peor quinteta de la NBA y lo que parecía un triunfo fácil se tradujo en una jornada donde debieron batallar de más y buscar todos los resquicios para encontrar el sendero de la victoria. LeBron James y los Lakers de Los Ángeles requerían de un resultado positivo para cortar una racha negativa que los aquejaba, en tanto que los Rockets de Houston sabían que cualquier marcador que no fuera adverso les era útil. Al final del partido, LeBron James sumó 40 puntos personales, lo cual representaba a su cotejo número 100 en que lo consigue a lo largo de su trayectoria en la NBA, y con esas unidades acumuladas continúa aproximándose al legendario Kareem Abdul-Jabbar, ambos ya con más de 38 mil puntos como canasteros. Por ahora son 316 puntos más los que le hacen falta a LeBron James para igualar y después superar el récord de anotación de todos los tiempos en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos entonces con lo que corresponde al reporte estadístico, lo que ocurrió en la ronda de los comodines en la postemporada de la NFL, que como signo ya inequívoco, ustedes lo saben, si en temporada regular normalmente los estadios lucen pletóricos, en postemporada no cabía ni un alfiler, por aquello de que creo que comenzó, es que me está acá distrayendo mi productor, que creo que ya comenzó el torneo del fútbol profesional en México. Él tenía la duda porque hay muchas tribunas vacías y pensó que a lo mejor eran partidos amistosos o de preparación. No, ya empezó el torneo regular, van a la ronda número 3, pero los estadios van a seguir vacíos. El espectáculo que se ofrece es verdaderamente pobre en contraste con lo que nos garantiza la NFL. Bueno, vámonos entonces con los resultados. Los Halcones Marinos de Seattle pierden 23 puntos a 41 ante San Francisco. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen perfectamente, pero es un hábito, es una costumbre en la programación del fútbol americano profesional decir Seattle ante San Francisco, y en realidad a lo que se están refiriendo es que Seattle juega en San Francisco ante los 49, y así aparece. Victoria entonces Alex Aguirre de los 49 de San Francisco, 41-23, clara, inobjetable. Sí, inobjetable la victoria de San Francisco con una gran actuación de su quarterback, que hay que seguirlo porque va a haber mucho de qué hablar. Bueno, los Gigantes de Nueva York intentando reverdecer laureles superan a los Vikingos de Minnesota 31 puntos a 24. Sorpresivo el resultado, mi querido Ed, muy muy sorpresivo, y bueno, Gigantes no la tendrá fácil enfrentando al equipo de Filadelfia, que es el primer sembrado, pero bueno, se convierte en el caballo negro y Filadelfia debe tener mucho cuidado con la actuación de Daniel Jones, que nadie tenía fe, pero ahorita yo creo que ya se convirtió incluso en el jugador franquicia del equipo. Bueno, pues sí, un desempeño, podríamos decir, incluso discreto a lo largo de la campaña regular, y ya se instalaron en la ronda divisional. Después, el resultado que tiene absolutamente martirizados a todos los detractores del equipo de la estrella solitaria que encabeza Alex Aguirre, los Vaqueros de Dallas. Claro, por supuesto, no hay que sobredimensionar las cosas. Desde 1993, el conjunto tejano no ganaba un partido de postemporada en condición de visitante, pero no hay que ilusionarse demasiado. Dallas 31, los Bucaneros de Tampa Bay 14, que aparentemente pierden no solamente el partido, no solamente son eliminados, sino que se van a quedar también sin su mariscal de campo titular, Alex Aguirre.
El mejor partido que ha dado en su historia el señor Dakota Prescott, sí, sin duda, el mejor partido que ha dado, digo, fue un juego de postemporada, fue un juego de visitante, fue tener enfrente a Tom Brady. A la leyenda viviente, ¿verdad? A la leyenda viviente Tom Brady, jugar con un pateador que te falla cuatro goles, bueno, cuatro puntos extra y todavía sacar el partido, yo es lo que destaco de este partido. Meritorio entonces el papel de Dakota Prescott. Sí, por fin se vio el liderazgo de Dakota Prescott. Muy bien, los Delfines de Miami caen ante los Bills de Buffalo 34-31. Si aprecian ustedes, la diferencia son solamente 3 unidades, cuando todo mundo pensaba que los Delfines de Miami iban a acusar de manera mucho más acentuada la ausencia de su mariscal de campo titular. Fueron tremendamente combativos, Alex Aguirre. Sí, la verdad es que los Delfines de Miami hicieron ver mal en cierto momento al equipo de Buffalo. Los tuvieron empatados hasta la mitad del tercer cuarto. Una gran actuación de los Delfines, sobre todo de la defensa que maniató a la ofensiva explosiva de los Bills durante bastante tiempo, sí. Pero bueno, la calidad se impuso y son los Bills quienes califican. Sí, de hecho, durante algunos pasajes del encuentro hicieron trastabillar en distintas oportunidades al propio Josh Allen, que se suponía iba a tener una enorme ventaja en este partido. Bueno, hablando de actuaciones defensivas, los Bengalíes de Cincinnati, el equipo defensivo de los Bengalíes de Cincinnati, 24 puntos, los Cuervos de Baltimore, 17. Alex. Sorpresivo que se dé este triunfo de esta manera para los bengalíes, que cuentan en su equipo ofensivo a uno de los mariscales de campo más contundentes, más sólidos y más jóvenes de la liga, como es el señor Joe Burrow. Uh-huh. Y es sorpresivo que ganen gracias a una gran jugada defensiva. Correcto. Pero Cincinnati, yo estoy seguro que va a buscar resarcir esos errores y enfrentar a unos Bills de Buffalo que vienen heridos. Bueno, vamos a estar muy pendientes de ello. Y el último cotejo, podríamos decir, de la ronda de los comodines, los Cargadores de Los Ángeles pierden ante los Jaguares de Jacksonville, 31 puntos a 30. Alex Aguirre. Yo lo resumiría en una sola palabra: impresentable lo que hicieron los Cargadores en la segunda mitad. Sí reaccionaron los Jaguares, sí se vio que Doug Peterson habló fuerte con su quarterback, que llegó a hacer bien las cosas. Pero impresentable lo que hizo la defensiva. Sí, porque no te puedes dar el lujo de perder una ventaja de 27 puntos en un partido, digamos, de calendario regular, menos aún en la postemporada, Alex. Sí, no, realmente en la segunda mitad Jacksonville anotó 24 puntos, los Chargers solamente 3 puntos. Que, repito, impresentable, ¿no? Lo que hicieron. Muy bien, bueno, pues ahí está la síntesis de los marcadores en lo que corresponde a la ronda de los comodines. Nosotros aprovechamos para abrir un breve paréntesis y regresamos con los partidos que se avecinan ya en la fase divisional de la postemporada de la NFL. Regresamos. Se han intensificado los movimientos en las distintas organizaciones de la NFL luego de la conclusión del calendario regular o aún más después de la eliminación de varios de estos equipos de la fase de postemporada. Es el caso de los Cargadores de Los Ángeles, que despidieron a su coordinador ofensivo así como a su entrenador de mariscales de campo y se encuentran buscando el talento para suplirlos. Caso particular es el del prestigiado entrenador Sean Payton, quien fue separado de esta posición con los Santos de Nueva Orleans, pero mantiene contrato con los de Luisiana hasta el año 2024. En esas condiciones, al menos 4 distintos equipos han expresado su anhelo de alcanzar un acuerdo laboral con Sean Payton para convertirse en el nuevo entrenador en jefe de cualquiera de estas escuadras: Carolina, Denver, los Tejanos de Houston, así como los llamados Cardenales de Arizona. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros después de revisar los resultados que se presentaron en la ronda de los comodines. Vamos a ir con los cotejos que se avecinan para sábado y domingo del próximo fin de semana. Así es que hagan ya ustedes, como nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, ya fue a la tiendita de la esquina, ya se habituó, ya tiene las botanas, ya tiene las bebidas hidratantes también, porque los partidos van a ser auténticamente de alarido y de pronóstico reservado ya en la postemporada de la NFL. Les reiteramos los partidos que corresponden a los juegos divisionales y vamos con lo que se refiere a la Conferencia Nacional. Los Gigantes de Nueva York visitan a las Águilas de Filadelfia, que aparentemente
ya han reportado que su mariscal de campo está completamente recuperado y que aquella lesión que se presentó en la ronda 13ª de la campaña regular ha desaparecido, que se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar el partido de divisional, las Águilas de Filadelfia. Dos rivales que se conocen perfectamente, se enfrentan dos veces por lo menos cada año. Este año Filadelfia le ganó los dos partidos a los Gigantes, les ganó tanto en Nueva York como en Filadelfia. Entonces, en el papel, Filadelfia es el amplio y muy amplio favorito, porque ya con un equipo completo, ya los dejaron descansar a sus lesionados las últimas tres semanas, donde Filadelfia tuvo dos derrotas. Entonces no se puede pensar en estas últimas dos derrotas de Filadelfia, ¿no? Yo creo que Filadelfia, amplio favorito para avisar a los Gigantes. Bueno, habrá que decir, entre otras cosas también, que es un clásico de postemporada de la Conferencia Nacional. Normalmente, digamos, en la historia reciente, los Gigantes de Nueva York salen avantes, pero ahora las circunstancias y siguiendo el récord que tuvieron en campaña regular las Águilas de Filadelfia, y ahora con el reporte de que el señor Hurts está absolutamente recuperado, tienen amplia, amplia condición de favoritos. Los Vaqueros de Dallas van a seguir de gira a pesar de las 12 victorias de la temporada regular. Siguen siendo visitantes, van a viajar hasta Santa Clara en California para enfrentar a los 49 de San Francisco. Alex Aguirre. Sí, Dallas fue el tercer posicionado en este ranking de la NFL, es puesto que sigue viajando, uh-huh. Y yo creo que va a seguir viajando, porque sí, claro, a menos de que los Gigantes le hicieran la maldad a Filadelfia. Lo comentábamos fuera del aire, si Dallas logra establecer esa defensiva, uh-huh, que pudo presionar a Tom Brady como lo presionaron Brock Purdy, tiene el mismo estilo de juego de Tom Brady, de quedarse dentro de su bolsa de protección. Entonces, si sigue habiendo estos blitz y estas presiones al quarterback con esta gran defensiva profunda, podría poner en peligro que San Francisco llegara a la conferencia. Tienen que incomodar al joven mariscal de campo de los 49. Así es. Y sobre todo, bueno, que es un quarterback novato que en algún momento, por cuestiones naturales y lógicas, tiene que romperse. Uh-huh. Si lograron romper al gran veterano, al MVP, al GOAT, como seis veces ganador con Patriotas y uno más con los Bucaneros de Tampa, seguramente podrán hacerlo con este muchacho, porque si siguen teniendo esa fuerza, esa potencia y esa voracidad que presentaron contra él. Bueno, y aquí un dato interesante que queda simple y sencillamente para el anecdotario, pero que vale la pena señalar: los Gigantes de Nueva York, las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas, tres equipos contendientes de la división este. Por lo menos uno de ellos va a estar en la final de la Conferencia Nacional. Aislaron ahí completamente a los 49 de San Francisco, que va a reeditar, por supuesto, una vieja rivalidad entre Dallas y San Francisco, expresada en distintas épocas con diversos jugadores, que incluso algunos de ellos ya ocupan un lugar distinguido en el Salón de la Fama. Alex Aguirre. Sí, es la primera vez en la historia de la NFL que se da esto, que tres equipos de la misma división estén en los divisionales, uh-huh, y podría darse que por primera vez en la historia que la final de la Conferencia Nacional fuera entre dos equipos de la misma división. Y con ello nos vamos a la Conferencia Americana. Los Jaguares de Jacksonville ante los Jefes de Kansas City, el equipo con el mejor récord de la Conferencia Americana. El equipo con el mejor récord y con el quarterback que está Es el más viejo, Alex Aguirre. Es el más viejo, sí, de 27 años. 27 años de edad, es una broma que hagan esa nota. Es el más viejo de los que juegan en la postemporada, por favor. Y se quedó fuera ya el más viejo de todos. Tom Brady ya se quedó fuera, pero bueno, está encabezando la lista del jugador más valioso de la temporada, el señor Patrick Mahomes. A mi gusto personal, y espero que no haya gente que se moleste, creo que está sobrevalorado Patrick Mahomes. No es un quarterback con mucha técnica, es un quarterback con mucha suerte, con una gran dirección por parte de su quarterback, de Andy Reid. Andy Reid es un gran head coach y lo está llevando muy bien, y aparte le está poniendo los mejores receptores. No sintió la salida de Tyreek Hill de su equipo. Y bueno, Trevor Lawrence, que no tiene nada que perder, va a salir a ganar todo, ya demostró de lo que es capaz. Creo que va a ser un gran juego, aunque Jacksonville llega como una víctima consolidada. Víctima propiciatoria. Sí, pero Kansas City puede confiarse y Jacksonville hacerle lo mismo que les hizo a los
a los cargadores de Los Ángeles. De Los Ángeles. Bueno, los bengalíes de Cincinnati viajan a Nueva York para enfrentar a los Bills de Buffalo en un partido también clásico, podríamos decir, en la postemporada de la Conferencia Americana. Alex Aguirre. Un juego importantísimo porque no se dio, no se pudo dar en la temporada regular por el accidente de Hamlin. Pero bueno, yo creo que es el juego más cerrado de los cuatro que se van a este fin de semana. Y por la cuestión de la localía, yo creo que Buffalo es el favorito. Bueno, tenemos dos partidos programados para el próximo sábado, dos cotejos más el domingo, así es que nos espera y ojalá que ustedes nos puedan acompañar también para tener un fin de semana verdaderamente glorioso con la actividad de la NFL ya en postemporada. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedir el programa de esta jornada. Alex Aguirre, gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos por aquí en el Bla Bla Deportivo. Y no olviden seguir a la LFA, la Liga Profesional del país, con los Gallos Negros representando a Querétaro. Y quienes le van a los Vaqueros se deben de acordar de Terrance Williams. Eso. Estará jugando en México con los Galgos de Tijuana. Y le toca a los Galgos venir a Querétaro. Con los Galgos de Tijuana, ese que fue ese receptor, por supuesto, con los Vaqueros de Dallas. Gracias, Alex Aguirre, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.